Hola gente, ¿qué tal? Bueno, antes de comenzar con este video, quisiera recomendarles que vieran mi video más reciente que subí a mi canal secundario, o sea, el chico primario. Básicamente en ese nuevo video estoy hablando sobre la continuación de Monster Inc., o sea, Monster at Work, una nueva serie por parte de Disney Plus que, bueno, la verdad, tenía mucha expectativa y yo creo que es una de las peores cosas que ha sacado Pixar. Así que bueno, si en dado caso lo quieres ver, te dejo el link en la descripción o esta tarjeta que está saliendo en este momento en pantalla. Y bueno, ahora sí, comencemos. El día de hoy les vengo a presentar la historia completa de uno de los villanos de gorilas más peligrosos y relevantes de toda su historia. El Boogeyman es una criatura supernatural que tuvo su debut en la fase 3 de gorilas, casi causando la muerte de todos los integrantes de gorilas, curiosamente. Y bueno, continuando con las biografías de los personajes de gorilas, en esta ocasión les traigo el villano más popular de la historia canónica de gorilas, o sea, el Boogeyman. Si quieres complementar este video con más información, puedes checar mi video sobre qué pasó con Plastic Beach y la biografía de El Evangelista. Pero en fin, menos charla y comencemos con el video de una buena vez. Nuestra historia comienza muy atrás en el tiempo, mucho antes de los eventos de gorilas. Al parecer desde cuando existió la humanidad, los tiempos se volvieron más oscuros y violentos, y esto dio como resultado la creación de dos seres sobrenaturales muy poderosos. El primero fue el Boogeyman, uno que conservó todo lo malo del mundo, pero a su vez se desprendió otro ser, este llamado el Evangelista, y era como la contraparte del Boogeyman, siendo un ser que contenía lo mejor del mundo, que contaba con la simple tarea de contrarrestar los efectos malvados que hacía el Boogeyman en el mundo. Hacemos un salto en la historia para ubicarnos a finales de la fase 2 de Gorillaz. Después de que Noodle aparentemente murió en el video del mañana, Gorillaz se separó, los Konk Studios estaban destruidos y en el peor estado posible. Murdock era el único que vivía en ese lugar y prácticamente estuvo ahí un tiempo. Al parecer en este periodo estuvo trabajando Murdock en distinto tipo de cosas para ganarse la vida. En alguna ocasión decidió entrar como traficante de armas y en una ocasión les vendió armas a un grupo de piratas terroristas. Esto pues la verdad causaría problemas más adelante, pero ya pronto llegaremos a eso. Murdock dejaría por completo los Konk Studios ya que los terminó quemando para cobrar el dinero del seguro. Este había descubierto una isla a la mitad de la nada y ahí decidió crear un nuevo estudio de música, pero antes de que eso pasara, decidió ir con el Boogeyman. Según las declaraciones de Murdock, por estos tiempos hizo algunos tratos con el Boogeyman para asegurar una carrera musical exitosa para esta nueva fase de gorilas y también para deshacerse de algunas personas indeseadas. Murdock a cambio le daría varias almas de niños e inocentes para alimentar al Boogeyman. Murdock le dio pues prácticamente igual esto, así que no le puso mucha atención a esta parte del trato. Sin embargo, Murdock desconocía cuándo exactamente el Boogeyman recogería su parte del trato. Una vez que juntó todo su dinero de las armas vendidas y de los Konk Studios, se fue para Plastic Beach, pero resultó que a los piratas que anteriormente les había vendido las armas estaban defectuosas. Estos buscaron a Murdock para prácticamente cobrarle todo esto con su vida y por casi lo matan, pero Murdock escapó exitosamente a Plastic Beach. En este periodo estuvo saliendo y entrando de la isla de plástico constantemente para juntar todo lo necesario para crear un nuevo hogar, o sea Plastic Beach, y también un disco épico. Y a su vez también creó a Cyber Noodle dentro de estas instalaciones. Y es curioso porque hasta el mismo Boogeyman luego se encontraba rondando por la isla de vez en cuando. De los últimos trabajos que hizo el Boogeyman para Murdock fue gasear a 2D para secuestrarlo y llevarlo a Plastic Beach. A partir de ahí, el Boogeyman se quedó un tiempo en la isla, pero de un momento a otro simplemente desapareció. Ya para este momento, el Evangelista ya estaba al tanto de las acciones del Boogeyman y su relación con Murdock. Este personaje se disfrazó para pasar desapercibido por Plastic Beach. De alguna manera logró contactar a Murdock para que estuviera al pendiente de las próximas acciones del Boogeyman, ya que era más que obvio que tarde o temprano el Boogeyman buscaría a Murdock para recoger su pago.
Ya después de un tiempo pasarían los eventos del video de Stylo, y según las declaraciones de Murdoch, no había notado que el Boogeyman estaba ahí presente. Esto le causó mucha ansiedad a Murdoch, ya que sabía que pronto íbamos a tener un conflicto con el Boogeyman. Cuando el automóvil de Stylo se hundió en el océano y se convirtió en un submarino, Murdoch junto a Cyborg Noodle y a 2D fueron rumbo a Plastic Beach, pero justamente antes de llegar a dicha isla, se toparon con el Boogeyman. Al parecer este se estaba alimentando de la fuerza vital de un manatí, y cuando Murdoch reaccionó de forma agresiva, este villano simplemente desapareció, gracias a que Cyborg Noodle empezó a disparar. Este villano huye, y a partir de entonces no se supo del Boogeyman por algunos días. Más adelante descubrimos que el Boogeyman se unió con los piratas para acabar con Murdoch, ya que este se había negado a pagar su parte del trato. Estos junto al Boogeyman llegaron a Plastic Beach para dar en pie la batalla épica de Plastic Beach. Lamentablemente lo que pasó dentro de esta pelea aún sigue siendo un misterio, pero lo que podemos intuir es que el evangelista acabó con el Boogeyman, absorbiéndolo, mientras que los demás miembros de Gorillaz, en pocas palabras, perdieron la batalla y tuvieron que naufragar a distintas partes del mundo. A partir de ahí no se supo nada más sobre el Boogeyman, ya que como recordarán, el video de Do Ya Think no es canon actualmente, así que no le presten mucha atención a todo eso. Mientras tanto, en tiempos recientes vimos una referencia al Boogeyman en el video de los Kord, y si no fuera más que suficiente, actualmente tenemos nuevo arte de Gorillaz y vemos que al parecer el Boogeyman está de regreso, o va a regresar o algo así por el estilo, o tal vez simplemente se trate de que Murdoch tenga la máscara del Boogeyman que vimos en el video de los Kord, ya que tal vez si en dado caso se hace un nuevo video musical de Gorillaz, este tome inicio después de los eventos que vimos en el video de los Kord. Pero bueno, por el momento aquí acaba la historia del Boogeyman. Y bueno chicos, eso fue todo. Como pueden ver, la historia del Boogeyman está como inconclusa, porque técnicamente no tiene un final. Sí, ya lo sé que dije que el evangelista absorbió al Boogeyman, pero actualmente dudo mucho que el evangelista sea parte del canon de la historia de Gorillaz, ya que pues como tal, muchas cosas dentro de la historia de Gorillaz se quedaron inconclusas y por ende no se especificaron qué pasó después de estos eventos. Sí tuvimos el libro de Humans, que prácticamente nos comentaba qué pasaba con cada miembro de Gorillaz, pero nunca nos comentó qué pasó con Boogeyman. Aparte de eso, el almanac y los eventos de los Kord en cierta forma entró en conflicto con lo que ya nos habían planteado estos libros de Humans, así que actualmente está hecho todo un caos lo que pasó con Plastic Beach y lo que pasó con el Boogeyman. Ya que si en dado caso el evangelista no es canónico, entonces el Boogeyman sigue por ahí suelto y no sabemos qué vaya a hacer o qué es lo que va a pasar con este personaje en un futuro. Yo la verdad tenía muchas expectativas porque yo pensé que este personaje iba a regresar en este nuevo trabajo musical de Gorillaz, pero al final vimos que simplemente fue un EP y que pues bueno, no tuvo un video musical y no tuvo historia obviamente, así que la verdad no sé qué vaya a pasar con este personaje. Como lo dije, está inconclusa esta historia hasta nuevo aviso, ya que por el momento no sabemos si lo que pasó con el evangelista y el Boogeyman sean canon. Antes de irme, quisiera darle las gracias al épico miembro del canal Holographic YT, que bueno, él cree mucho en mi trabajo y la verdad estoy feliz que le guste todo lo que haga, así que muchas gracias por ser miembro del canal, hermano, y te mando un gran saludo. Y bueno, ya no tengo nada más de qué hablar, así que soy Mr. High y nos vemos en la próxima. We are the music makers, and we are the dreamers of dreams.